Hola amigos de Tributorama, bienvenidos a otro video. Y el día de hoy, siguiendo con la tradicional muestra de bebidas, de mix de bebidas, ya es el tercer video, Ana, ¿qué hacemos? Así es, ya el tercero. ¿Es el tercero o es el cuarto? Y pues ya van varios, ya se está haciendo tradición en el video. Y con la novedad de que descubrimos un lugar cerca de donde vivimos que se llama El Gabachito. Así lo pueden encontrar en Facebook. Y es un lugar donde traen bebidas importadas de Estados Unidos. Pues nos queda básicamente a 5 minutos en carro, lo acabamos de descubrir y estamos muy contentos porque podemos seguir con este tipo de videos. Están con nosotros Boris Moreno, Rocco Moreno y Anacelina Hernández. El día de hoy pues vamos a probar un mix de estas bebidas que no han llegado a México, algunas de ellas, y otros sabores que ya habíamos probado pero yo no me acuerdo. También tenemos una edición especial de la Marshmallow, que el sabor me imagino que es el mismo, vamos a probarlo, pero el diseño de la lata es diferente, como por ejemplo este. Vamos a hacer una comparativa de la lata anterior de el Marshmallow mexicano. Aquí tiene, gracias Rocco. Esta es la edición que salió en México. Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene los sellos, de que contiene mucho azúcar. Y viene la edición de artista con las letras negras. La diferencia... La de arriba también es negro. Ah, la... ¿Cómo se llama? Bueno, la humita esta para abrir la lata. Y pues este tiene un contorno. Y viene el marshmallow aquí. Entonces, en estas no viene los sabores en sí. O si viene, viene escondido. Pero en la edición de Estados Unidos, sí viene. Aquí dice abajo. Sabe a sandía con strawberry. Entonces, bueno, aquí te avisan. Pero en este caso, sí es una sorpresa totalmente. Vamos a probar este, a ver si sabe igual que la mexicana. Por las cuestiones esas del azúcar. Ya saben que dicen que en México saben más ricas. Sí, porque les seré sincera, he tomado la Coca Light de Estados Unidos y no sabe a nada. ¿La Coca Light de Estados Unidos? Ajá. Es que sabe a agua. A agua mineral con coca. Agua y mineral. Y la de aquí no, la de aquí sabe a coca, pero más efervescente. Pues bueno, también tenemos estas ediciones nuevas que acaban de salir. Esta es muy reciente, la DreamWorks de Coca-Cola. No sé qué sabe, la verdad, vamos a probarlo. Y este Starlight, que es una edición que salió antes de la edición de 8-bit de Coca-Cola. Esta es la edición de 8-bit de Coca-Cola. ¿Pero ya checaste la diferencia de latas? Sí, está más chiquita. Y vamos a ver si contienen lo mismo. No contienen lo mismo, de esta trae 100 miligramos menos. Pero como son sabores experimentales o de creation, como aquí dice, se me hace que ya no se animaron a hacerla tan grande. Pero bueno, en teoría, en cronología, era esta, luego Marshmallow y después la DreamWorks que tenemos aquí abajo. Pero la Starlight no ha llegado a México. Entonces, 8-bit sí la probamos. De hecho, hay un video en el canal donde probamos, un video corto. Y pues vamos a ver a qué saben estos dos refrescos, el más nuevo hasta la fecha y el que no ha llegado. También tenemos unos refrescos que escogió Ana de vainilla. Vienen siendo estos dos. ¿Por qué escogiste estos, Ana? No, yo no escogí el de vainilla, tú lo escogiste. Ah, bueno. Porque yo hubiera escogido el ¿Los cero. Dos los escogí yo? Yo escogí el de vainilla cereza. Ahí dice que es vainilla cereza. Ajá. Vainilla cereza. Y yo ha de haber sido por la lata. Sí. Pero, bueno, vamos a probarlos. Creo que recuerdo más o menos a qué sabe este. Sabe como a refresco de raíz, algo así. Pero bueno, vamos a ver si es cierto, porque ya tengo mucho tiempo de que esos sabores no los pruebo. Esa sí la escogí yo. Y esta la escogí Ana, que es de cereza. Entonces ya, vamos a ver si es cierto. Ya la hemos probado. Ya las hemos probado. La de cereza sola y la de vainilla sola se me hace que también, pero ya vainilla con cereza no. Sí, lo que pasa es que en aquel entonces pues no hacíamos videos, entonces no hay una... Y no era esa lata, ¿no? Era diferente. Era otro diseño. Esta es una Mountain Dew, cero azúcar.
Dice que es Spark y sabor a limonada. Entonces viene, me gustó mucho el diseño de la lata. Igual y después se me hace que voy a adquirir más de estas latas porque está bien padre el diseño. Y pues bueno, vamos a probar esta porque también me llama la atención el sabor a limón. Tenemos esta que está acá, que es una Pepsi normal. Lo que me llamó la atención fue el envase retro y que dice hecho con azúcar de verdad. Entonces no sé si el ser americana, o sea, ser norteamericana de Estados Unidos, tengo un sabor muy similar al refresco de México, ya que en México se supone que está hecho con azúcar, con caña de azúcar. Entonces me interesa saber si esto se le puede aproximar. También tenemos otra Pepsi que está aquí, de sabor mango. Este en algún momento lo llegamos a probar, pero pues no lo grabamos. Entonces vamos a ver si sabe a mango esta versión más reciente. Y también tenemos esta nueva Pepsi que salió, que se llama Pepsi Nitro, que dice suave, cremoso y fácil de beber. Aquí trae unas instrucciones. Ajá. Bien, se supone que al momento de vaciarlo en un vaso de vidrio, las burbujas van a salir como que de una forma diferente. O dice pure heart and drink easy. No sé. No sé si eso se refiera porque los dibujos están medio raros. O que tenga menos gas. O que tenga menos gas o algo. O bueno, de hecho el logotipo de la lata viene muy, muy explícito. Como que las formas de las burbujas. Vamos a ver de qué se trata esto. Y es sabor de vainilla. Vainilla. Sí. Hay dos versiones. La otra no sé de qué sea, pero no había ahora que fuimos. Así que nada más había una de nitro. Vamos a probarla. Y esta dice, tiene infusión de nitrógeno con burbujas pequeñas y como que un sabor el suave. El nitrógeno no es el que se, al momento del contacto con el agua se congela. Quién sabe. Pero pues me llamó la atención. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, como es costumbre, pues vamos a ver con qué empezamos. Ana, chicos, ¿con cuál quieren empezar probando? Quiero empezar con la Starlight. ¿Con la Starlight? Sí, pero sí tengo mucha curiosidad. Bueno, vamos a empezar con Starlight. Esperemos que la traigan aquí a México y no sé si le lleguen a traer en este envase antes grande. Se supone que era antes, entonces pues a lo mejor no llegó. Vamos a ver si huele algo. No, no me dio un olor como que característico. Se puede ver que tiene un color morado. ¿Rojizo? Yo lo veo rojo. Sí, ¿verdad? Sí. Parece ponche de frutas. Ese ponche de frutas, aquí se ve en la lata. Y vamos a probarlo de este lado. Vamos a ver, esta es la Starlight. Pues huele a no. Que se supone, dijo, huele a Dr. Pepper. Dijo Boris que había leído por ahí que tenía sabor al espacio. Sí. Que se supone que ahí es le preguntaron. Es una recreación de cómo llega a oler o a saber o tener ese aroma el espacio. Por eso se llama Starlight. Vamos a ver. Está rara. Sabe mucho azúcar. Deja el azúcar en la boca. Tiene el sabor muy suave. Sí. Sabe como vainilla. Sí, tiene como un toque de vainilla. Un toque de vainilla y no sé si por ahí a frambuesa o algo, bueno, más. A mí me supo como vainilla y menta. A mí me supo muy dulce. No, la verdad no se pierden de mucho. No. Igual y una coca de, como dijiste tú, de vainilla o de... A mí me olió a la Dr. Pepper. Pero no está tan fuerte como una Dr. Pepper. Algo así sabe. La verdad yo esperaba un sabor más... Oye, y al último te dijo un toque así como que reseco, ¿no?
No te deja la sensación de frescura de una coca, te deja así como que la lengua seca, algo raro. Sí, está rica, pero no es tan diferente como yo me lo esperaba. No me la tomaría a diario. Bueno, ya salió la primera, ¿con cuál seguimos? Con una de vainilla. Con una de vainilla, ¿con cuál de las dos? Con la de vainilla normal. Vainilla normal, que viene siendo esta. Sí. Vainilla normal, pues bueno, vamos a probarlo. Estos sabores no están en México, entonces son sabores de Estados Unidos solamente. A ver, pásenme los vasitos chops. Porque él iba a tomar y... de coquita. A ver, al menos el color... Pues es muy similar a la Coca-Cola normal, ¿no? Es regular el de la Coca. Y vayan dando su opinión. Si ya las han tomado. Vamos a ver. En Europa, en España, venden. A lo mejor no es para nosotros, pero allá no. ¿Sabe poco a vainilla? Tiene un toque de vainilla. Al principio se ve como la Starlight. Sí, es algo muy parecido. Vainilla. Fíjate que sí, es muy parecido al Starlight. Igual a vainilla. Sí, sí me gustó. Tiene el sabor un poco más fuerte que el Starlight, pero sí es muy parecido. Bueno, la de vainilla yo creo que hasta ahorita de estas dos me ha gustado un poquito más. Vamos a ver, ¿cuál sigue entonces? La de cereza. La de cereza, esta. Ajá. Bueno, vamos a probar. Y ahorita probamos las dos combinadas. Vamos a ver. Qué rico, están heladas. Ay, esta huele bastante a cereza. Esta sí sabe mucho cereza. Huele y sabe mucho cereza. Es la Coca-Cola Cherry. La verdad está muy rica. Aquí tenemos a Grayson que piensan que es comida. Déjenme les cuento que aquí no venden la Coca-Cola Cherry, pero yo me acuerdo que hace como 20 años iba por la calle y me hicieron una encuesta de la Coca-Cola Cherry y nunca llegó. Nunca llegó, a lo mejor por el tipo de sabor que se usaba en aquel entonces. A lo mejor la gente no le gustó, no sé, pero aquí no llegó. Y este refresco es una mezcla de las dos, dice que es cherry vainilla, entonces vamos a probarlo y es cero azúcar. Pues vamos a, ya para dar concluido esta triada de vainilla cherry, a ver, pasen nuestros recipientes. A ver chicos, ¿ustedes qué les ha parecido los refrescos? La cherry es la mejor. La cherry es la mejor. Por lo dulce. Pues hay una paleta que sabe igual, solo que esta es mucho más. Ah, sí, aquí en México hay una paleta de color rojo. Sí. No, en la Tupsi no, hay una roja. Una de corazón. Era una bola que tenía en paquete rojo y azul. Ajá. Sí. A ver. La Tupsi. Sabe igual, solo que más fuerte. Ahí está, o sea, huele igual a la cherry, pero con un toquecito de vainilla. Sí, huele a las dos. Sí, solamente siento que tiene como que el gas de una Coca Cero. Está muy gaseosa. Ay, qué rico. No sabe tanto vainilla. Yo creo que en sabor... Como la anterior. Sí, está mejor la cherry. No sabe tanto a cereza y como que te deja el toquecito de vainilla, ¿no? Sí. Pues bueno, ya probamos la cherry vainilla, que es la mezcla de las dos anteriores. Diría Luisito Comunica, ahora sí viene lo bueno. Lo chido, ¿no? Lo chido. ¿Qué es el siguiente sabor que vamos a probar? Bueno, escojan ustedes, yo ya escogí las de vainilla. ¿Ustedes, chicos, cuáles les gustaría probar? La de vainilla de Pepsi. Vamos a probar. La nitro. Más vainilla. Vamos a probar Pepsi Nitro, que es sabor vainilla, para ver si se nos quita un poco el sabor ya de vainilla para las otras. Igual que las de Coca-Cola. Y vamos a ver si es cierto lo que dicen las burbujas. Voy a tratar de no agitar mucho el refresco. Sin agitarlo. Sin agitarlo y sin moverlo. Bueno, ya se andaba tirando, tuve que tomarle. Ay, qué sacrificio. Y ya pues la probé.
Si ¿Sí escucharon? Espero se haya escuchado en cámara. Se ve, quiero que vean ustedes en la cámara, que se ven unas burbujas más pequeñas. Se ve muy espumoso y no desaparecen como las burbujas de los otros refrescos. Se mantienen ahí. ¿Sí checan? Órale, vamos a ver cómo se ven en estos recipientes que tenemos aquí de vidrio, estos vasitos tequileros. Qué raro, ¿no? Todo el gas estuvo ahí como flotando. Sí. Se quedan más tiempo. Aquí tienen las burbujitas, son burbujas muy pequeñas. Tampoco pensé que era un poco espeso por la... Sí, se veía espeso. A ver, bueno, hasta el momento la experiencia es diferente a los refrescos que hemos probado. Sí. De hecho, no sé si notan que cuando trato de vaciar, como que la espuma se quedó en la parte de arriba. Ok, está muy bien. Vamos a probarla. Pepsi Nitro, que yo ya la probé un poquito, pero... Yo soy una fanática de los refrescos con gas no y esta gas. Sabe a que no tiene gas. Se ve una coca que dejaste durante mucho tiempo fuera. Sí, y que se le fue todo el gas, así sabe. No soy fan. A mí sí me gustó. Se pero, siente como... No soy fan y no me gusta eso de que la espuma quede arriba como... ¿Como cerveza? No queda como cerveza. Es que no quiero decirlo porque no censuran. Como si le hubieras echado un escupitajo. La sensación que te deja es un poco espesa, entonces a mí se me hace un líquido pesado. El sabor sí es de vainilla y la espuma, pues no sé, yo creo que lo más semejante que podría como que describirlo sería como que es un refresco con características de cerveza o algo así, en cuestión de espesura, de espuma. Y pues ya escucharon ustedes cómo se abrió el envase. No, me quedo con la Coca-Cola de vainilla. A mí sí me gustó. De hecho, ese refresco está caro. Fue el de los más caros que nos costó. Este refresco nos costó 70 pesos. Por el nitrógeno. Entonces, Es más caro. Fue de todas las demás botellas. Vamos a hacer aquí el pequeño anuncio del gabachito. No fue patrocinado. Todas estas latas así normales fueron de 20 pesos. Ajá. La Starlight y esa fueron de 30, ¿no? 30, 35, no me acuerdo, 30. 20 se me hace. Y la Nitro. La Marshmallow. La Nitro de Pepsi, pues fue la más cara, pero pues me imagino que por lo mismo. Ajá, la Marshmallow es un poco, es casi del mismo, no, era del mismo precio que la Nitro. Sí, la Nitro, esas dos, más o menos. Esas dos fueron las más caras, pero la lata no valió. Pero bueno. Seguimos con la Marshmallow. Pero, ya la hemos probado. Esta ya la probamos. Esa ya la hemos probado, a ver si sabe igual aquí que allá. Vamos a ver. Ok, tiene un sabor muy fuerte. Bueno, un aroma muy fuerte. Sí, olió mucho. El color pues es igual que una Coca-Cola. Olió más que la de México. Sí, olió más que la de México, sí es cierto. Vamos a ver los aromas. La otra no huele tanto. Vamos a probar la Marshmallow de Estados Unidos. ¿Sabe más a sandía? Sí, aquí tiene sabe más a sandía. Fuerte. Sabe más a sandía. Tiene más fuerte el sabor y el olor. Que te dejen el paladar el sabor a sandía. Bueno, amigos, tengo que decirles algo. Si ustedes fueron a un Oxxo y un Super 7 y compraron esta Marshmallow, déjenme les digo que... Esa nada más, la de aquí nada más era así como que un toquecito de sabor. Esta. Un toquecito leve. Pero esta de Estados Unidos sabe muchísimo más a sandía. Ajá. En esta batallamos para encontrar el aroma, ¿te acuerdas? El sabor, no sabíamos a qué sabía y a qué sabía. Y esa rápido sabes a qué sabe. Sí, sabe a sandía. Entonces, y huele. Si quieren tener la experiencia real de la edición de artista limitada de Coca-Cola Creation Marshmallow, prueben la edición de Estados Unidos para que tengan un acercamiento más real de lo que realmente representa. Este refresco es de Rocco, entonces se lo voy a dar de una vez. Sí. Y bueno, vamos a... Ya se nos están acabando las opciones aquí.
¿Con qué seguimos? ¿Yu? ¿Con la coca esta? ¿Con la Pepsi? Sí. Con Pepsi. La coca. Con la Pepsi con azúcar de real. ¿Será de caña? No tengo. Es que lo único malo es que si sabe azúcar de caña, vas a ver a una Pepsi de aquí. A lo mejor para otras personas sí vas a ver diferente, para nosotros es lo mismo, ¿no? Vamos a probarlo. A ver. Hacen sus. Pues no le cambie el sabor. Es igual, ¿no? Sí, más o menos. Me recuerda a la Pepsi antigua. No sé qué cambió, pero hubo algo que sentí que cambió en la Pepsi ya que yo era fan de eso. Sí, está. Sí, sabe antigua. Diferente. Sí, tiene, sí, tiene al final te deja como un coleteo, un sabor de, como con azúcar morena, ¿sabes? Sí, me recuerda a la Pepsi antigua. ¿En algún... nosotros decimos azúcar morena y a lo mejor en otros países. Bueno, sí, sí ha de haber, pero no ha de ser tan común como aquí. Aquí hay mucha... Bueno, es como el azúcar blanca, pero de un color más oscuro. Esta edición Pepsi Cola, hace algunos años sacaron su versión retro, como dice Boris. Y sí, tiene como que ese aroma, esa sensación. Está bien, sí es diferente el sabor a la Pepsi normal. Y bueno, ya nada más quedan tres. La Pepsi sabor mango, la Dew Mountain y la Ringwood. ¿Cuál quieren probar? Pues la que ya habíamos probado, la Mountain. ¿Mountain? Para tener diferencias. Bueno, Mountain. Sí, para limpiarnos el paladar de tanta coca. Ojo que aquí dice que sabe el limón y con sabores naturales. Entonces vamos a ver. Muy bien. Pásenme sus vasos. ¡Ay, es rosada! Color rosa. Es limonada rosa. Y la verdad yo tengo mucho tiempo de no... tomar uno de estos refrescos, no recuerdo cuándo fue la última vez, pues no me imagino el sabor que pueda tener, pero el refresco sabor es color rosa por dentro, como lo pudieron ver en el video. Vamos a probarlo. Sabe a limonada rosa. ¿Sabe a qué? A limonada rosa. Ah. Sabe a Sprite. Sprite de limonada rosa. Sí. Sprite rosa. A mí me sabe a Squirt. La otra que... Sí, te deja como que quiere tomarlo otra vez. Sí, es como que aquí y limón. Para empezar es cero. Entonces no trae azúcar. Y aquí trae unos dibujos de unas uvas y de unos limones. Entonces yo creo que es el sabor que les deja como rosa. Está rica. Rico sabor rosa. Como que el sabor fresa. Bueno, pues ya casi terminamos. Yo creo que dejamos la DreamWorld para el final, ¿no? Porque esta es la más reciente. Bien, vamos a probar la Pepsi Mango. A ver a qué sabe. Oh, ya salió. No sé si se nota en la cámara, pero salió así como que el sol de gas. A ver, vamos a ver. Color normal. Chicos, vayan opinando mientras voy sirviendo, a ver a qué les sabe usted. Huele un poco más. A ver, vamos a ver. Es la Pepsi sabor mango. Pues a ver lo que dice. ¿Sabe mango? Sí. ¿Sabe mango? Sí, por la reacción de la alma, no tiene gas. Huele mucho mango, no. Huele mucho mango. A mí no me gusta el mango. Yo no siento tan cuelga. Sí sabe a mango. Es como si le hubieras echado Tang de mango con Pepsi. ¿Verdad? Sí sabe mucho, mucho mango. Es un sabor muy fuerte a refresco. Es más, lo puedes catalogar fácilmente como refresco de mango. Sí. ¿A Ana no le gustó por las caras que está haciendo? No, a mí no me gustan los mangos. Y por eso no tiene tanto gusto. Y bueno, llegamos al final. Vamos a probar la nueva... Coca-Cola Creation sabor DreamWorld. No me quiero spoilear, entonces no voy a leer las etiquetas, pero sí les voy a mostrar un poquito la lata. Vamos a ver. Es un color igual a refresco de cola.
y vayan opinando, chicos. A ver, ¿a qué les parece a ustedes? ¿Ana? Hasta acá me huele algo raro. ¿Huele dulce? ¿Es cereza? ¿Raro, rico o raro, chistoso? No, me huele a mango. A mí me supo cereza. ¿Cómo no, está? No. ¿A qué huele? A ver, vamos a probarlo. Tal vez sin azúcar. Mmm. Ni sabía mango, no sé si me quedó la sensación del anterior. Yo no soy fan de la cereza y pues a veces no sabe cómo se hace. Ya sé, es durazno. Bueno. Es durazno. Como durazno, ¿verdad? Sí, sabe a durazno. ¿Durazno? Sí, no sabe a mango. Sí, no, no es mango, es durazno. Te lo dejas en la boca y sí sabe a durazno. Sabe a durazno. Está sabe como perfumado, no sé. Como que te deja un toque. ¿Alguien? Como que al final, sí, un saborcito sí, medio así como acidito. Seco, medio sequito, no sé. Sí, sí tiene un sabor como durazno. Sí, sabe a durazno. Pero en realidad no sé qué quisieron presentarlo. A nosotros nos da ese aroma. Está diferente, está diferente. Está bien. Pues bueno, esta es la Coca-Cola DreamWorks. Vamos a ver cómo la presentan en México. A ver si la llegan a presentar como la 8-bit aquí en... Se produjo de este tamaño. Como saben que en México tomamos mucha Coca-Cola, esperemos que haya una variante en cuestión de latas. Si no, pues bueno, ya tenemos las latas de Estados Unidos. Pues tenemos la Starlight y la DreamWorks. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita todos los refrescos que tomamos? ¿Cuál es su favorito? Mi favorito es el Nitro. El Nitro, a mí también me gustó. A mí no me gusta el Nitro. Yo sí lo volvería a comprar. Yo no. Ay, es que la coca es esa, nadie le gana. A ti te gustó mucho. Es que está bien dulce, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Muy fuerte el sabor de la de cereza. O la de mango o la de cereza. La de mango y la de cereza. ¿Y la que menos les gustó? La de mango. La de mango. Esta. No, la Pepsi. Bueno, a mí no me gustó porque a mí no me gusta el mango. La que menos hay es las... No sabe tanto. No sabe tanto la Starlight. Entre el mango y la Starlight se... Como que un poquito para abajo. Y de las mejorcitas, a mí también me gustó la Pepsi Nitro. Aparte es diferente el refresco. Si tienen oportunidad de probarlo, pruébenlo. O sea, tiene una textura diferente. Mí me le faltó gas al Nitro. Ok. No me gustó. A lo mejor salió todo en el primero, ¿verdad? A lo mejor a Boris le tocó más sí. Gas. Y todas las de vainilla que están acá, pues más o menos saben igual y todas están muy ricas, sí. La verdad. Yo también como rojo me quedo con la de cereza. Bueno. Yo me quedo con la Nitro o la Pepsi Cola. ¿Esta? Sí, solo por los viejos tiempos. Bueno, pues ahí están las opiniones de todos. Espero que tengan oportunidad de probar estos productos. Si vives en Nuevo León, busquen... El Gabachito, voy a dejar aquí abajo el link de la tienda, se encuentra en Guadalupe, por el Country, y si tienen algún otro lugar más cercano o tienen la oportunidad de pedírselos a alguien que vaya a Estados Unidos, pues ya más o menos tienen una dirección, un norte de qué pedir, si les gustan los sabores dulces, lo diferente o lo suavecito. Entonces aquí concluimos el video, muchas gracias por vernos, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video, saludos, despídense todos. Bye.